Norman Rockwell fue un ilustrador norteamericano. En sus cromos ilustraba el buen vivir de lo que se llamó sueño americano. Escenas de Tom Sawyer, matrimonios felices en los enseres del hogar o de vacaciones, niños jugando béisbol, dejándose atender por el dentista, niños ociosos frente a algún escaparate, perros atentos, universitarios de buen trato, gigantes arquitectos rubios con los planos del futuro en las manos, todo ello conformando la épica estadounidense. Épica soberana, bajo una luz solar y bienhechora. Pero el propio sueño americano convertido en pesadilla racista llevó a Rockwell a pintar tres cuadros que lo pusieron en la antesala de convertirse en un artista real, es decir, en un pintor de mirada consumada. Esos tres cuadros comentan la situación racista que se agudizó entre los años 40 y 60 en Estados Unidos y que no ha desaparecido hasta nuestros días. Si bien ha existido antes, y no ha desaparecido nunca. Pero esas tres obras no bastaron para que Rockwell diera el paso de ilustrador a pintor. Sin embargo, uno de esos tres cuadros, al que tituló Asesinato en Mississippi, genera a nuestro entender el punto de arranque del trabajo de un pintor que vendría aproximadamente 30 años después. Ese otro pintor se llama Mark Tansey. Antes de abordar la obra de Mark Tansey, recordemos algunas palabras de Albert Camus. Lo absurdo, dice Camus, comienza cuando el mundo deja de ser razonable. Ser absurdo es una transgresión y puede convertirse en una categoría moral. El hombre absurdo pone en jaque los valores cotidianos de la buena razón, del buen hacer, revela la pérdida de sentido de las cosas y el riesgo que éstas tienen de repetirse al infinito si no poseen una meta clara. Los cuadros que Mark Tansey pintó en los años 80 apuntalan estas reflexiones. En gran medida parten de la obra de Rockwell, sobre todo del ya mencionado Asesinato en Mississippi, pero solo para negarlo, o más bien dicho, vaciarle su sentido. El sueño americano de los cromos de Rockwell carecía de realidad y su denuncia contra el racismo en Asesinato en Mississippi carecía de sentido porque el propio Rockwell fue un apologista de esa ideología que ahora denunciaba en el cuadro. Sin embargo, la obra de Tansey va más allá de su relación con Rockwell. La aparente carencia de sentido de sus escenas es justamente su contenido más sustancioso. Esa aparente sin razón guarda una lógica implacable. Es la inteligencia del sentido del humor, cuya ejecución requiere una ardua disciplina. La risa es algo serio, decía Groucho Marx. Por otro lado, Dostoyevsky aconsejaba que si se quería realmente conocer a alguien, bastaba ver la forma en que reía. La obra de Mark Tansey está compuesta por esos hilos finos de la ironía. Una ironía en dos tiempos. La primera es la escena a simple vista, que nos hace admitir lo que nos presenta como un evento casual. Pero una vez superada esta primera etapa, se revela el verdadero cuadro. El irónico, el que parafrasea alguna filosofía o algún hecho histórico. Su planteamiento monocromático tiene el fin de no distraernos de la estructura del cuadro, que ya funciona como una gramática propuesta en imágenes. Su realismo cercano al fotoperiodismo coopera con la ironía final, porque recurre al realismo para darnos un mensaje que nada tiene que ver con él. ¿Cuál es el mensaje entonces de estos cuadros? Esa es una pregunta que las escenas de Tansey como estructuras eficaces de la ironía se hacen a sí mismas. Un mensaje prefiere siempre ser transmitido con una sonrisa inteligente que con la retórica pesada de algún erudito. De entre todas las escenas sugestivas de los cuadros de Tansey nos quedamos con aquella en la que vemos a un hombre limpiando las piedras del desierto. Aquí la ironía se convierte en una metáfora del hombre de nuestros días. Obsesivo con sus propias metas, postrado y ensimismado para conseguirlas, pero incapaz de ver el horizonte árido al que esa inútil travesía lo ha llevado. Un hombre que limpia las piedras del desierto también podría parecer la imagen de la locura. Y la locura, dice Chesterton, es la razón ensimismada, que va en camino recto sin mirar hacia los lados, aplastando todo a su paso, inflexible e incapaz de cambiar el rumbo.
obsesionada con sus propios fines, que en ese desierto acaso ya los ha olvidado.